Bienvenido, doctor Cogollo. Estamos esperando su participación. Muchas gracias. Bien, buenos días. Quiero agradecerle especialmente pues, a este público maravilloso que nos acompaña hoy. También la sorpresa que nos acaba de llegar aquí a Carlos Vives. Para quien pide un aplauso. Y Claudia Elena. Pues hablar de vallenato con un personaje como él, yo creo que nos sentimos como bastante muy exigidos. Bien. También, bueno, agradecerle al Parque Explora y al Jardín Botánico por permitir mi presencia acá. Para mí, lo hago con mucho entusiasmo porque el tema vallenato y botánica, o sea, el vallenato ha sido abordado desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista folclórico, musical, histórico, pero nunca se había mencionado ese matrimonio. A raíz de que son mis dos de mis grandes pasiones, el vallenato y la botánica. A mí me arrullaron con vallenato, entonces por eso lo llevo en la sangre. Fuera de eso, en mi profesión de biólogo me dediqué a estudiar la botánica, no desde que llegué a la universidad, sino desde antes. Y muchos de los mitos y leyendas que están en el vallenato, yo los había observado cuando niño y después leyendo la historia del vallenato, coincidía con algunos de ellos y ya yo poder encontrar la explicación desde el punto de vista botánico. Eso es lo que más me emociona a mí entre mi carrera, la botánica y la música. Otro elemento que se suma es que este año en Valledupar se realiza el Festival número 40. Cada 10 años hacen el Festival Rey de Reyes y este año también lo está del 26 al 30, creo que es. Y se realiza aquí en Medellín el cuarto Congreso Colombiano de Botánica. En este recinto van a ser las conferencias magistrales en apoyo con la Alcaldía de Medellín y en el Jardín Botánico de Medellín. Son los dos sitios para el cuarto Congreso Colombiano de Botánica. Bueno, de pronto nos vamos a salir un poco del esquema de las conferencias magistrales típicas, porque para eso trajimos un conjunto vallenato en vivo para lo que mostremos y mencionemos se pueda ejecutar con el acordeón, la caja y la guacharaca, porque vamos a hacer énfasis en el vallenato autóctono, el que se maneja en el Festival Vallenato. Están con nosotros también en el conjunto vallenato tres personas, que son José Avilés, nacido en Betulia, Sucre, que será el percusionista, Sebastián Ruiz, nacido en Corozal, Sucre, será el cantante, y el acordeonero será Manuel María Rodríguez de Barranquilla, quien es químico de la Universidad de Antioquia y fundador de la primera academia de enseñanza de vallenato acá en Medellín. Ese es otro detalle. He tenido la oportunidad de ver 30 años la evolución del vallenato aquí en Medellín. Y también podemos hablar un poquito de esa historia. Y lógicamente, cualquier inquietud que aprovechando que está Carlos Vives, también será bienvenida. Bueno, hablar del folclore vallenato, ahora no vamos a tratar de hacer historia porque el tiempo no nos dará, vamos a ser un poquito más concreto en la parte que tenga que ver con la ejecución de las canciones. El folclore vallenato es uno de los más ricos del mundo, diría yo, porque tiene varios componentes, que es la parte cultural, la parte histórica, étnica y la parte geográfica. O sea, el vallenato
tiene básicamente tres elementos, que son la triennia y la trifonía. La triennia se refiere pues a los tres elementos, el elemento negroide, el elemento indígena y el elemento europeo. Y la trifonía a los tres tipos de instrumentos, los aerófonos, que es el caso del acordeón, los membranóforos, que es el caso de la caja, y los idiófonos, el caso de la guacharaca. Hablaremos un poquito de algunos de los elementos del vallenato. ¿Por qué el vallenato lo hace tan especial? Dentro de esos elementos, el vallenato está lleno de leyendas y mitos. En el caso de la leyenda, que son eventos que se basan en algo real o realizable, pero que se adorna con la fantasía. Y quiero mencionar algunas leyendas, como el caso de la, y todo va concordando, el caso de la leyenda de Francisco el Hombre, que, bueno, resumiendo es, Francisco el Hombre es considerado, o ha sido considerado, el mejor acordeonero que ha existido, y se enfrentó con el diablo, y logró vencer el diablo. Y al vencer el diablo, hizo que se alejaran los cuatro males principales de la región del Valle de Upar, que eran la buba, la fiebre amarilla, los indios que flechaban y envenenaban gentes, y las niguas, que era una plaga. Y en vez de eso, aparecieron los cuatro aires originales del vallenato: la puya, el merengue, el son y el paseo. Entonces quiero referirme en esas leyendas también a la leyenda de, o sea, otra leyenda muy, muy, al igual que los mitos, perdón, quiero empezar con la leyenda de, el caso del mito del higuerón. El higuerón es un árbol, perdón, antes del mito del higuerón, vamos a hablar de la leyenda, realmente la leyenda vallenata. Entonces, ahí empieza esa relación, en la leyenda empieza la relación de las plantas con el vallenato. La leyenda vallenata, en resumen, dice que unos indígenas embravecidos llegaron y atacaron a los españoles que vivían en Valledupar y huyeron, y luego un ejército los siguió. Pero los indios, por donde iban, sabían que ellos debían tomar agua en un lago. Cogieron y envenenaron el lago, y lo envenenaron con una planta que le llaman barbasco. Bueno, dentro de todo ese barbasco, lógicamente, con el exudado de esa planta, lo echaron en el, los barbascos generalmente son plantas que los usan para pescar, son itiotóxicos. Al echarle el barbasco al agua, los soldados que iban sedientos bebieron el agua y se prácticamente quedaron como muertos. Pero los indígenas volvieron creyendo que ellos estaban muertos, y cuando llegaron encontraron que supuestamente habían resucitado. Y esa resurrección se la deben a un milagro de la Virgen del Rosario. Pero mirando cómo eso se acerca, la realidad puede tener su explicación, es que el envenenamiento, el aparente envenenamiento fue temporal. Por lo tanto, ellos pasaron el mareo, como se dice, y entonces lograron enfrentar a los indígenas que se devolvieron creyendo recoger los cadáveres. Empezaremos mostrando esa planta, y antes quiero mostrarles tres datos. El inventario que se ha hecho sobre las plantas que se mencionan en el vallenato ha sido pues, como un hobby personal, de que empecé a hacer esa recopilación, porque se mencionan son los nombres comunes, pero hay un problema con los nombres comunes, que varían mucho de una región a otra. Entonces, logré hacer la recopilación y he tratado de verificarlo en campo para estar seguro científicamente de qué se trata. Y
tengo un alto porcentaje a ese nivel ya confirmado. Ya desde la primera. Ese inventario realizado hasta el momento incluye unas 66 especies, unos 51 géneros y 36 familias botánicas, lo que está directamente relacionado con esa gran biodiversidad que nos acompaña o que tenemos en Colombia. Lógicamente, la mayoría de las plantas están relacionadas biogeográficamente a las regiones secas, xerofíticas o semisecas de la región Caribe colombiana, aunque algunas de esas plantas tienen distribución amplia. Ese árbol que estamos viendo allá, supuestamente, es el que sirvió de barbasco para envenenar los peces. En la región le llaman barbasco o ceiba de agua. Por acá, en el interior, se conoce como tronador. ¿Sí? Es un árbol que en este momento, en las regiones secas o cuando está dispersando semilla, se mantiene como si fuera explotando granadas. De ahí que le digan tronador. Pero allá lo asocian más con ceiba por la apariencia que tiene con una ceiba. Es de la familia Euphorbiaceae, o sea, la familia de la yuca. Es una familia que tiene especies tanto tóxicas como inofensivas. Siguiente. Bueno, ahí están las hojas. Siguiente. Y pueden ver el tronco. Aún el árbol se sigue usando para embarbascar peces. Ahí le ven unas cicatrices que es como lo sangran, o sea, como lo perforan para extraerle el látex y así recogerlo y echarlo en las aguas. Ese árbol es de amplia distribución en el trópico. Bueno, en cuanto a los mitos que están relacionados con los instrumentos, quiero referirme al caso del carpintero real. El carpintero real es un pájaro que toca o pica o suena con el pico los árboles, sobre todo los árboles secos, en el monte o en la selva, y con eso hace, en su comportamiento normal, está avisándole a su hembra que está en tal sitio o está marcando territorio o está realmente buscando alimento. Hay una leyenda que dice que ese pájaro, un Viernes Santo a las 10 de la... Si usted va un Viernes Santo a las 10, a las 12 de la, del día, porque la Semana Santa está también asociada a muchos mitos y leyendas, que si usted va a las 12 del día y le tapa el hueco donde él anida con una lámina metálica y vuelve a las 12 de la noche del mismo día, él llega con una matica en el pico y golpea la lámina se cae y junto con ella deja caer una matica que se llama del pito, la hierba del pito. Esa es una de las que no he podido identificar, porque esa nadie la ha podido encontrar, y quien recoge esa hierba pues goza de todos los poderes en todos aspectos, hasta en el amor. Y fuera de eso, el sonido, cuando van a buscar los árboles, cuando descubrieron los árboles para construir la caja, él fue el que les indicó o les indica cuál es el mejor árbol para fabricar la caja vallenata. Bueno, la siguiente. Ahora hablemos un poquito de un mito, que es la flor del higuerón. El higuerón, ¿quién ha visto la flor del higuerón? Nadie ha visto la flor del higuerón, sino que cuando lo ven, supuestamente le ven los frutos. Pero los mitos, aparte de la fantasía, se basan en hechos que no son comprobables, ¿sí? A diferencia de la leyenda, que es parte de un hecho real o comprobable.
Entonces, como nadie le ha visto la flor de Gedeón, se inventaron un mito. ¿Y cuál es el mito? Que también un Viernes Santo, a las 12 de la noche, usted se va debajo de un higuerón, reza el conjuro del higuerón y debe ir provisto de una capa, de una muleta para torear. Y a esa hora se le presentará un toro bien embravecido. Y si usted logra sacarle tres, no más tres mantazos a ese toro, caerá la flor del higuerón. ¿Sí? Caerá la flor del higuerón y esa flor, si usted la coge, también será el hombre más berraco de la región. O si quiere, se la da a un amigo, o a un, sobre todo a un muchacho joven que usted estime, le entrega esa flor y ese sí es el sobrado. Por eso dicen que a Pedro Castro, muy mencionado en las canciones, ha sido el hombre más famoso del Valle de Upar porque un campesino le regaló la flor del higuerón. Bueno, este mito tiene una explicación netamente botánica. Para ubicarlos un poquito, el higuerón, ustedes conocen la breva. ¿Y saben qué se comen de la breva generalmente? La flor, el cogollo. Bueno, la breva que usted se come es un pseudofruto, se come prácticamente, son las flores del brevo. Bueno, ¿por qué? Porque tiene un tipo de fruto o infrutescencia que se llaman sícono. La siguiente. Ese es más o menos, ustedes lo ven, un fruto. Ese fue uno de los mitos que a mí también me descretó. Yo nunca, allá cerca de la finca había un higuerón y me intrigaba que yo nunca le veía la flor. Pasaba por debajo, nunca, pasaba por debajo del mango, veía las flores en el suelo. Del mamón, pasaba, veía las flores en el suelo. Pero el higuerón nunca. Y a mí me mantenía intrigado porque yo nunca no le veía las flores, sino cuando lo veía con fruto. Entonces pensaba que era que nunca se le caían las flores. Bueno, ese es el fruto del higuerón. Ese es el higuerón, que aparte de eso tiene propiedades en la medicina popular, propiedades medicinales. Y ahí tenemos, digamos, este es el aparentemente un fruto, pero como es un sícono, es una inflorescencia. O sea que las flores están aquí adentro. Y ustedes ven por allí un canal pequeñito. Por allí entra un insecto, tipo avispita, pequeñito. Generalmente es único para cada especie. Y es el único que llega allá, coge las flores y poliniza y logra, digamos, fecundar semillas, que aparezcan semillas. Y aparentemente es un fruto. Pero toda esta parte realmente no es un fruto, es un pseudo fruto, o sea, un falso fruto. Esa fue cuando yo en botánica vi que era un sícono, dije, no, salí por fin de duda con el bendito higuerón. Bueno, anterior. Y hay una canción que todos conocen y han escuchado, que se llama Debajo del Higuerón. Está Manuel Rodríguez, el acordeonero. ¿Cómo es tu nombre? José Avilés y Sebastián Ruiz. Como me
habían escuchado a Liguerón. Lógicamente hay diferentes versiones sobre Liguerón. Otro mito y otro animal, está involucrado un animal en la parte de la caja. O sea, la caja, otro aspecto del vallenato es cómo podemos relacionar, aparte de los sentimientos del hombre, y hablo hombre en sentido amplio, podemos relacionar la flora, la fauna, la ecología, el paisaje. Hay un animalito que también tiene un mito, que no lo pude conseguir en vivo, que es el mito de la lagartija tamborera. Es un reptil pequeñito, que le llaman lobito, que viene y suena con la manito derecha, suena el piso, como si estuviera tocando una caja. Pero entonces hay unos aspectos que podemos relacionar también, es hasta dónde el folclore favorece o en algunos campos, en algunos momentos, genera problemas en conservación. Porque existía el mito que si usted quería ser buen cajero, tenía que o usar una cabeza de carpintero en el bolsillo, que implicaba sacrificar al carpintero, o ensuciarse las manos con la sangre de la lobita tamborera, que implicaba sacrificar a la lobita. Bueno, yo quisiera explicar un poquito sobre todo la caja. Que es de la que hemos hablado hasta ahora, en donde empieza esa relación de las plantas. Otro, esta es una caja original, como digamos existió, con algunas modificaciones, porque las cuñas realmente no, en la caja actual vallenata no se usan las cuñas, se usaron porque existieron primero cajas o tambores de doble parche, esto se llama el parche. El parche original era de saíno, también de cuero de saíno o piel de saíno. También generó un problema de conservación con esas especies silvestres. Posteriormente pasó a ser de cuero de chivo. Bueno, el chivo es cultivado. Entonces, digamos, el problema se disminuye. No hay tanto problema para tener el cuero de chivo. Y la... digamos, el aro era también de una planta que se llama el bejuco melero. Y luego se sujetaba con fique. Entonces, fíjese cuántas plantas llevamos ya y animales involucrados en la caja. Y fuera de eso, el vaso, o sea, esta parte, como ya el carpintero les había dicho cuáles eran los mejores, entonces, allí partieron a buscar, o sea, de ahí partió el hacer la caja con ciertas maderas. Entre esas está el volador, que lo vamos a ver más adelante, el campano, que llaman allá, que es un árbol que acá lo conocen con otro nombre, y bueno, de campano, de volador, de toco, y otras especies, incluso de cañaguate, hacen la caja vallenata. La siguiente canción y la siguiente árbol que vamos a hablar fue compuesto por lo que llamamos vallenato sabanero, que también hay que tener toda esa parte dentro de la evolución del vallenato, y es el guayacán. El guayacán que nosotros conocemos acá, en la parte de Antioquia, es de la familia de las bignoniáceas, y todos los ven en estos momentos los guayacanes florecidos, amarillo. Este también es amarillo. Entonces, pueda que exista una relación entre los colores de las flores, pero no tiene nada que ver, no es ni siquiera de la misma familia del guayacán de acá. Este es el verdadero guayacán, que se llama el guayacán oficina, Bulnesia arbórea. Y hay otro árbol en la costa, siguiente, que es este. Este es el verdadero guayacán, el guayacán officinale. Este sí es de la misma familia del que vimos anteriormente. Este, las flores no son amarillas, son azules. Tienen que ser azules, por eso le dicen guayacán extranjero. Pero no quiere decir que haya venido, sino como lo ven todo raro, pero le ven algo parecido, entonces le dicen guayacán extranjero. Y hay una canción entonces que se llama El Guayacán, de Lisandro Mesa.
billete que traigo, que es de flor del Guayacán. No lo presto ni lo vendo, que es de flor del Guayacán. Me lo presto ni lo vendo, porque es flor del Guayacán. El Guayacán, el Guayacán, qué bonita es su flor. El Guayacán, el Guayacán, qué bonita es su flor. Bueno, fíjense que dice el Guayacán, qué bonita es su flor, porque el color amarillo, y fuera de eso, este Guayacán no se defolia y florece como el de acá, sino que florece de amarillo, se queda con sus hojas verdes, entonces el contraste es muy lindo. Pero en la región del Cesar, este no es muy común. Entonces le dicen, en la región del Cesar le dicen Guayacán Guajiro, más hacia el norte. Como en el Vallenato, también existen las respuestas. Se inventaron entonces una canción. Ahora, el Guayacán lo usaban mucho para hacer manduco, sobre todo las mujeres para lavar, porque es una madera muy dura, para golpear la ropa a la orilla de los ríos y quebradas cuando están lavando. Como allá no es común el Guayacán, se inventaron una, que no lo tenemos acá, que dicen el carreto. Entonces la canción dice, mujeres gocen el carreto que es igual al Guayacán y cogete más derecho que sabroso para lavar. ¿Qué quiere decir con esto? Que este es una madera muy retorcida, muy nudosa, en cambio el carreto es de madera más larga, entonces querían contraponerlo para sacar el carreto, que sí es más común en la zona del Cesar. Siguiente. Bueno, ese que estaba acá, anterior, es el que llaman Guayacán Azul, que yo considero el verdadero Guayacán. Sí. Hay otra en cuanto a siguiendo con las plantas y agüeros en el vallenato, y de pronto que está relacionado algo con los orígenes de la palabra vallenato, porque hay muchas versiones sobre qué significa vallenato. La gente lo busca en el diccionario, bueno, en ciertos diccionarios, y lo encuentran con B grande, vallenato, el hijo de la ballena, porque es que, bueno, ¿de dónde viene la palabra vallenato? Podría ser vallense, los del valle le dicen vallunos. ¿Por qué a esto le dicen vallenato? Entonces hay una canción que menciona algo que tiene que ver con lo que vamos a hablar, y es la canción, una de las que aquí nuestro gran amigo Carlos Vives cantó, y muy bonita, y pegó mucho en el país, que es el Compás de Chipuco. Yo me detuve en Valledupar y en la plaza me encontré con un viejito converso, y al pasar le pregunté, oiga compadre, ¿cómo se llama usted? Ahí en la plaza me encontré con un viejito converso, y al pasar le pregunté, oiga compadre, ¿cómo se llama usted? Me llaman compadre Chipuco y vivo a orillas del río Cesar. Me llaman compadre Chipuco y vivo a orillas del río Cesar. Soy vallenato de verdad, tengo las patas bien pintas, con un sombrero bien alón, y para remate me gusta el ron. Soy vallenato de verdad, tengo las patas bien pintas, con mi sombrero bien alón, y para remate me gusta el ron. Muchas gracias, y los dejo porque ahí precisamente con las patas pintadas sospecho que va la historia del profesor Cogollo. Bueno, exacto, ya veo que Carlos Vives se conoce de la historia, magnífico. Bueno, cuando dice, soy vallenato de verdad, tengo las patas bien pintadas, con mi sombrero bien alón, para regarte mi terror. Bueno, ahí en la región, en algunas regiones de la costa, se dice vallenato al que tiene vitiligo, que es la parte que llaman caratejo, la falta de melanina,
Entonces dice, no, ese está vallenato. O sea que ese viejito que le preguntaron, a lo mejor tenía vitiligo. Y de ahí, ese es uno de los orígenes de la palabra vallenato. En la costa, entonces están también ligados a esto los agüeros. Y les voy a mostrar un árbol aquí. Sí. Y el vitiligo era producido por el jejen que a orillas del río Cesar marcaba al natural de allí. Gracias. Correcto. Eso, está bien informado. Magnífico. Bueno. Hay un mito, pues un agüero con este árbol. Ese árbol es de la familia de los que conocemos acá, se conocen acá en Antioquia como búcaros, cámbulos, del género Eritrina. En estos momentos los cámbulos acaba de pasar o está todavía la floración, naranjados. Son de los árboles más lindos que existen aquí en la zona cafetera. Ustedes ven las hojas verdes con unas manchas amarillas, como simulando el vitiligo. Como anécdota, una señora tenía dos árboles bien bonitos de ese. Ese sí es extranjero, esa especie no es nativa. Vea, señora, qué árboles tan bonitos, yo los miraba. ¿No le han florecido? No. Voy al año siguiente, los había cortado. Señora, ¿qué le pasó a los árboles? Es que me dijeron que donde hay un árbol de eso, la gente se pone vallenata. Una eritrina, o sea, perdieron la vida los dos arbolitos por un simple agüero. Siguiente. Bueno, yo les mencionaba ahorita otro árbol que está involucrado en la caja vallenata, que es el volador. El volador, como su nombre lo indica, bueno, ¿por qué será? Porque vuela, los frutos tienen alas. Y parece ser que este es la mejor especie para fabricar el vaso de la caja. Y yo traía por aquí unos fruticos. Allá los ven quietecitos, pero yo quiero ver para que ustedes aprecien cómo vuela. ¿Sí? Ese es el fruto. Normalmente, este árbol se defolia y echa sus frutos al final de la rama. Es una adaptación como vuelan para que el viento se las lleve bastante, bastante lejano. Ese es el árbol más o menos en estos momentos, está en plena fructificación, está desfoliado. Es un árbol que es unigenérico, es un solo género, el género tiene una sola especie aquí en América y se llama Hyrocarpus americanus, muy asociado a las regiones de bosque seco. Y este es el bejuco melero que les mencioné, que se utilizaba para el aro de la caja. El Combretum laxum es un bejuco que tiene una característica, que las flores parecen casi como un cepillo y muy pocos animales, muy pocas aves, sobre todo las que están acostumbradas a tomar néctar, no lo visitan, alguna cosa tendrá. Son pocos los animales que usan la miel de él. La siguiente. Bueno, vamos a hablar de otro instrumento que también está ligado a la flora y la fauna. Es el caso de la guacharaca. Esto que tengo acá es una guacharaca original, la típica. Aquí interviene un animal que se llama, ese pájaro que se llama la guacharaca. Siguiente. Bueno, ahí está. La guacharaca es una ave parecida como a una gallina, un poco más larga. Se alimenta de frutas, sobre todo en la época que hay muchas semillas. Y en esta época que hay floración, ella come flores de algunos árboles. Entonces, es común en esa zona seca que los árboles florezcan en abundancia. Entonces, por eso ella no se vara por comida. Se acabaron los frutos, vienen las flores. Ahí, desafortunadamente, en la foto no había un teleobjetivo, pero lo que se ve allá es una guacharaca que estaba comiendo las flores de un árbol que se llama corazón fino, que florece de amarillo también en la región de
en la costa atlántica. La siguiente. Sí, exactamente, la guacharaca tiene un sonido, es de las aves que cantan en coro, y el macho canta diferente a la hembra. Forman una bullaranga, porque es de los primeros animales que cantan en la mañana, el primero que canta, que es un macho, empiezan a llegar los otros y forman la laraca. Y allí también es bueno mencionar una onomatopeya. Siempre el vallenato, o en mucho folclore, existe el machismo, que el hombre es el berraco y la mujer es el pesimista. Entonces, hay una onomatopeya que dicen, que la hembra dice, se cae la cansa, y el macho dice, no se cae. Él le responde en un tono grave. La hembra lo dice en un tono agudo, y el macho le responde, no se cae. Eso es lo que dice más o menos la... Y este instrumento se... La guacharaca fue un instrumento que ha venido evolucionando también. Anteriormente la guacharaca era de más de un metro. Y es lo que llaman un idiófono de fricción. O sea que al frotarlo produce un sonido. Y ya le ponen de acuerdo a la melodía. Esa guacharaca que era de más de un metro de largo, la friccionaban con costilla de venado. ¿Sí? La friccionaban con costilla de venado. Y hasta llegar en este momento al tamaño que se utiliza, que es más o menos 45 centímetros, se fabrica de una palma, esa que estamos viendo allá, llamada en la región del Valle de Upar, le dicen ubalata, porque el frutico parece una uva, del color de una uva, ella crece así en montoncito, lo que llamamos cespitosa, es un enemigo para los ganaderos y los potreros, porque todos esos montoncitos le causan problemas. Sin embargo, nadie se ha preocupado por la conservación y la están prácticamente extinguiendo. Por eso yo a veces digo, en Valledupar, en donde está el monumento a los tres instrumentos, deberían estar en vivo las plantas que también están involucradas en el folclore. Bueno, ustedes pueden ver, es el elemento más típico que tenemos en el vallenato, el autóctono. Con este no está ligado ningún mito, o sea, no tiene ningún problema a ese nivel. Es netamente, netamente indígena. Esta plantica, como les decía, entonces cogen el tallo, ya es muy espinuda, tiene muchas espinas, entonces alberga, ahí pueden anidar muchas aves, en cada montoncito, eso como lo vemos allá, pueden haber 200, 300 o más de 200 tallos, entonces forma lo que llamamos una macolla, y ahí es el lugar apropiado para anidar o para refugiarse algunos animales de la fauna silvestre. Pero eso no lo entiende el ganadero, el que tiene el dueño del potrero, que dice, no, esa es una plaga y hay que tumbarla. Bueno, puede medir máximo 5 centímetros de diámetro, se le extrae una porción con médula y todo, y luego se le hacen las ranuras, aproximadamente unas 80 ranuras, la distancia entre ellas menos de un centímetro, y para que tenga el sonido original se le hacen dos rajas longitudinales. Entonces esto hace que tenga un sonido, digamos, sobre el eje, un sonido vertical, y un sonido que se genera por la rajadura horizontal. Por eso, cuando no tiene esta característica, se llama, o le pueden decir, es una guacharaca muda. Sí. Por ejemplo, aquí hay una, esta no es una guacharaca original, o sea, no está rajada, no tiene la dimensión que es, por lo tanto, no suena igual. Con relación a esta. Bueno, además, esta planta ha sido utilizada en toda la costa para el tallo, para acercar las casas y del fruto, que es comestible. Anteriormente muy poca gente lo utilizaba, ahora están fabricando un vino muy exquisito, pues una bebida tipo vino, dejando fermentar el jugo del fruto, y ya se comercializa en todos los mercados, en la mayoría de los mercados de la costa, y es uno de los jugos más ricos que tenemos aquí en Colombia. Sabroso, dice Carlos Vive que lo ha tomado, bueno. Sí.
lo mismo que ya en la parte comercial se utiliza esto, pero realmente esto ya no es guacharaca, ya esto es más bien tirando lo que llaman el güiro en Centroamérica, que tiene un sonido totalmente diferente, pero pues entona bien con el resto de material artificial que se utiliza en el caso de la caja. Acá me recuerda a Carlos Vive, el rallador de coco, precisamente. En la costa, como se usa mucho el coco para rallar, simplemente cogen un pedazo de lata, lo perforan en círculo y queda perfecto para rallar el coco. Es el mismo principio del rallador de coco. Nosotros dañamos más de un rallador, ¿sí o no, Carlos? Los ralladores de la casa. Hay otro árbol, o hay un grupo de árboles. En el vallenato, de pronto el paseo es lo que es la parte, es el ritmo más narrativo. Y siempre le canta a los árboles, al paisaje. Bueno, hay narraciones fabulosas. Hay un árbol que también hay una canción relacionada con él y está ligado con la fabricación de la caja también. En la costa, en la región de las sabanas de Bolívar, Sucre, y el sinú le dicen campano. En la región del Cesar le dicen algarrobillo. Entonces ahí viene el mismo problema. Ese no es algarrobillo, campano, eso será en la sabana. Y estamos hablando, de pronto ustedes lo distinguen, el mismo chamán, el que conocemos por acá en el interior, en el valle, chamán. Árboles que cuando crecen en lugares abiertos, vea la forma que toman. Formas de campana, algo para fresquear, porque también es eso. Yo creo que los árboles que se han incluido en el vallenato tienen que ver con el clima. Después de una jornada de camino de tantas horas y encontrar un campanal o una ceiba, eso provoca e inspira. Entonces, hay una canción que se llama Los Campanales. Y si el guayabo me matare, déjame morir solito, déjame morir solito, si el guayabo me mataré. Debajo de los campanales, donde canta Muelle y yo, si el guayabo me matare, déjame morir por Dios, déjame morir por Dios, que el guayabo me mataré. Bueno, esta canción la compuso el primer rey vallenato Alejandro Durán. Hay otro grupo de plantas que son las ceibas. Esa que estamos viendo allá es una ceiba, la ceiba pentandra. Es un árbol de arquitectura frondosa que también da mucho sombrío. En la época de calor, no, cuando uno llega a una ceiba, no provoca seguir caminando por el sombrío que da. La siguiente. O si nos sentamos de ella y la miramos hacia arriba, todo ese paisaje que nos brinda la ceiba. Entonces hay una canción que hace honor a la ceiba. Y hay varios tipos de ceiba, ceiba bonga, ceiba bruja. Son algunas de diferentes géneros, la siguiente. Esa, por ejemplo, es otra ceiba que le llaman majagua o ceiba verde, de la cual extraen de la corteza interna, se saca una fibra que sirve para amarres o para artesanías. We'll be right back.
también en la región del Cesar y del Caribe existieron sabanas naturales. Entonces muchas canciones están dedicadas entonces a esos paisajes de sabana. Y hay una canción de Calixto Ochoa que se llama Los Sabanales. Que le canta al paisaje y a lo mejor ese árbol que ya pintó el compositor, a lo mejor fue un árbol, un palo de mango, que también son frondosos y generalmente en los patios de las casas en la costa siempre existe un palo de mango. Bueno, hay otro ritmo que no lo hemos mencionado hasta ahora. Este no menciona ninguna planta realmente, pero lo queremos ejecutar porque fue el son que ganó en el primer festival vallenato. Es autoría de Juancho Polo Valencia y lo cantó Alejandro Durán, el primer rey vallenato. Alicia Dorada. El Alejo Durán, creo que era el tipo más serio tocando el acordeón. Solo él cantaba y ejecutaba. Es bueno aclarar que los cantantes existieron antes. Los cantadores les decían. Gente que solamente, algunos solamente componían, otros solamente cantaban. Y algunos mezclaban las dos cosas. Claro, con el acordeón y cantando no tenía toda la libertad para hacer lo que se hace hoy en día, como lo hace Carlos Vives, pues, como cantante. Sin embargo, viene una canción muy clásica en el vallenato, que la autoría es de una de las personas, a veces muy controvertida,
pero ha sido tres veces rey vallenato, que se llama Alfredo Gutiérrez. Y yo opino, pues mi opinión, que es una de las personas que se le debe sacar ese vallenato serio de Alejo Durán a ese vallenato de conciertos masivos hoy en día. Sin embargo, él tenía la virtud, porque no ha muerto, de ejecutar y cantar. Él nunca ha usado cantante. Y fue el primero que empezó a hacer show. Tocaba el acordeón por encima, saltaba con los pies. Y así se promocionó. En el año 1970-71, cuando hacían lo que llamaban las casetas, había gente que no alcanzaba boletas y simplemente no podía entrar porque Alfredo era el que llenaba las casetas. Y es una canción muy clásica que está ligada también a una planta, un árbol muy común en la región del Cesar y que adorna los paisajes, que es el cañaguate. Ese árbol, en esta época están florecidos y usted lo mira hacia la sierra, todo seco, hacia la parte baja de la Sierra Nevada, y está el Guayacán ganándose el show. Y esas son las flores, si lo ven, parece un Guayacán amarillo de los que crecen en esta región. Es del mismo género, el género Tabebuya. Pero si ustedes le miran la disposición de las flores, el Guayacán de acá amarillo, pero las flores aparecen como de un mismo sitio, en cambio estas aparecen en otra forma, dispuestas en otra forma. Entonces, vamos a escuchar un trozo de la cañaguatera. Una canción que son las décimas. Las escribí en homenaje al profesor Cogollo. Y dice así: se parece el mango al jogo, papayuela y frutabomba, la guama a la cañandonga, tamarindo y algarrobo, la pitaya al corombolo y el melón a la patilla, la uvita a la pimentilla, cocombro y calabacín, y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla. Thank you.
lindos corazones que son dos rosas de pureza y de fragancia natural. El amor tiene sentido a toda hora y el sentimiento nace espiritual. Gracias al profesor Cogollo, al Conjunto Caribe, a Carlos Vives y a ustedes por acompañarnos en Ciencia en Bicicleta. Y el último sábado del mes de marzo estaremos con un tema muy, muy interesante, de una manera distinta, el tema del calentamiento global. Los esperaremos aquí. Buena tarde.